come frutas y verduras. 6:18 ya exactamente a través de Ultra 92.5 Naturalmente Pop. Y bueno, pues ya llegó el momento tan esperado de esta tardecita. Ya llegó el momento de la travesura Ultra y todos los chavos del escuadrón, la unidad móvil, se encuentran ubicados exactamente en la 39 Oriente, esquina con la 14 Sur, para que se lancen y sean testigos fehacientes. Ya tenemos a los participantes para que me hagan favor de pasarme a uno de los participantes primero, para que me dé su nombre y le expliquemos a los participantes y al público de qué se va a tratar la travesura del día de hoy. ¿Quién anda por ahí? Hola, Charis, ¿cómo estás? Pues mira, yo estoy aquí con los dos concursantes. Una de ellas es Edith y el otro es Carlos. Edith, saluda. Hola, hola. Hola, hola. Está nerviosa. Y también tenemos aquí a Carlos. Ok, a ver, espérame, pero antes dime, Edith, ¿cómo te sientes? ¿Estás nerviosona? Más o menos. Y por el otro lado está, ¿quién? Carlos, ¿cómo te sientes? Carlos participando del otro lado. Ok, pues está padrísimo esto es la travesura Ultra, y para que toda la gente esté completamente consciente de qué se va a tratar esta travesura. Van a esperarse en cada semáforo en rojo, primero Edith, porque primero las damas, por supuesto, para que tenga la mayor posibilidad de pegar calcomanías de la estación Ultra 92.5 a los automóviles. Después, al siguiente semáforo en rojo, va a ir Carlos para hacer la misma situación. Y de esa manera, quien más calcomanías haya pegado es el que se va a ganar un premio maravilloso. Se va a llevar un pase doble para ir a ver completamente en vivo a Moenia y un pase doble para ir a ver completamente en vivo a OV7. ¿Cómo ves, Miskra? Así es, Charis, nada más un poquito. Se cambia cómo va a ser el juego. Los dos van a ser al mismo tiempo, el semáforo va a estar en rojo y quien termine de pegar las calcomanías primero será el que gane, Charis. Van a ser los dos al mismo tiempo. Ok, perfecto. Pues entonces ya está la travesura. Okay. Y entonces, corre, está padrísimo. Oye, está padrísimo. Y de la misma manera queremos invitar a toda la gente que se encuentre en sus automóviles, que pongan en sintonía Ultra 92.5 para que sean también testigos de la travesura Ultra. Y bueno, en cualquier momento pueden apoyar a que alguien se gane un premio. O bien, en alguna de esas, pueden ser los maravillosos afortunados, ¿no? ¡Yeah! ¡Oye, qué padre! Naturalmente Pop, muchísimas gracias, Iskra, muchísimas felicidades a Carlos y también, por supuesto, Edith, porque aquí nadie se va con las manos vacías en la travesura Ultra. Manténganse pendientes, siempre tengan sintonizado Ultra 92.5, porque en cualquier momento pueden ser cómplices de la travesura Ultra, ganar muchos premios, muchas promociones, cortesía de Ultra Naturalmente Pop. Estos son los dos ganadores, porque tenemos aquí un ganador, pero Edith no se va a ir también con los brazos vacíos. Recuerda que la travesura Ultra es de lunes a viernes a las 5:30. A partir de las 5:30 de la tarde lo pueden ver. Bueno, pueden ver la travesura en algunos puntos de la ciudad, porque el escuadrón se transmite de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 30 de Ultravisión. Gracias, chicos. Ahorita les decimos cómo van a pasar a recoger sus premios, ¿ok? Sí, gracias. Felicidades y felicidades, Carlos. Gracias. ¡El aplauso para los participantes! ¡Woo!